Saludos, bienvenidos. No sé si parezco guay o medio tonta, pero bueno, el caso. He decidido que voy a grabar esta semana. Todavía no estoy acostumbrada a grabarme la cara en público. Que me voy a grabar esta semana porque queda exactamente una semana para mi cumpleaños y es traumático. Entonces, terapia de exposición hasta que se me pase el trauma. Así que, pues eso, bienvenidos. He comprado el regalo de Noelia porque hoy voy a ver a su madre después de 140.000 años porque no viven en España. Entonces, pues eso es lo que voy a hacer hoy. Esta tarde he quedado con Vero. Saludos, Vero, una de las dos personas que está viendo este vídeo. Y ya está, saludos. Espero que no sea súper aburrido mi terapia de exposición pública para todo el mundo. Es como terapia en grupo en realidad. Update. Creo que parezco tonta oficialmente. Me estoy viendo en los reflejos. No soy una de esas personas a las que le queda bien este pelo. Encima mis trenzas es como pipi calzas largas y no de una buena manera. Pero bueno, sorpresa. Tenía el pelo sucio y no me lo quería lavar. Me estoy exponiendo, realmente es como terapia de verdad, ¿eh? Voy de camino a ver a Vero y a beber café. ¡Viva el café! Cada vez que me miro en el espejo con este peinado pienso que soy más y más tonta. Pero bueno, voy hipercargada. Esto y esto. Did you fall a long way down? Ya he vuelto. Bueno, estoy volviendo a casa ahora. Me lo he pasado muy bien. Mi café estaba muy rico, me he reído un montón. He sido más o menos productiva. Tampoco un montón, pero más de lo que habría sido en casa. Así que 10 de 10. Supongo que mañana no grabaré porque voy a estar todo el día con mi familia. En teoría, si voy al gimnasio, grabaré un poco. Si no, pues nos vemos el martes. Saludos, he hecho piernas y ahora llevo 20 minutos haciendo abdominales y glúteos, pero no es lo mío, no se me da bien, no tengo fuerza en los abdominales. Y ahora me voy a ir a casa porque a las 11 es el comeback del Serafim. Estoy muy emocionada, obviamente. He venido pronto al gimnasio solo para poder verlo en casa. Estoy sudando, no sé si se ve. Qué fucking asco. Anyway, thank you por acompañarme. Nos vemos luego, mañana. Supongo que mañana, porque no voy a sacar el teléfono delante de mi familia. O lo que sea. Pero claro, es el ritmo que lleva.
Saludos, yo he salido del gimnasio, me estoy grabando donde hay gente y me está dando mucha vergüenza. En teoría iba a hacer brazos, no ha sucedido porque he llegado y había mucha gente en las máquinas y he dicho, no es para mí. Y entonces, en lugar de hacer brazos, me he puesto un vídeo de pilates y he hecho el vídeo de pilates. En teoría era para todo el cuerpo, pero luego al final ha sido más para abdominales que para nada y yo no tengo fuerza en los abdominales, pura grasa. Entonces, lo he pasado un poco mal y he estado en el gimnasio 25 minutos y ahora me voy. No sé a qué, o sea, a hacer deberes, supongo. Y llevo una camiseta de baloncesto a pesar de no haber hecho baloncesto en mi vida. Y en mi opinión, top 2 deportes sobrevalorados. Fútbol número 1, sin ninguna duda. Y, sobre ayer, un poco aburrido, no hice nada. Menos hablar como 3 veces y leer, y ni siquiera me concentré. Así que, viva el campo. Salida de la uni como hace una hora y ha sido horrible, vaya aburrimiento. Solo he ido porque me lo presentaba, pero si no, me habría quedado en mi casa, porque sinceramente, qué aburrimiento. Así que ahora me voy a comer, por fin tengo hambre, y luego me voy a trabajar. Bien, qué emoción. Practically steam coming out of your ears and nose, waiting for the ticking time bomb of your mouth to blow, shaking me down, down to my skin, giving me chills, hands me a hit, popping nothing, a sore throat, please just sign the goodbye note. Destroy your own creation like your mother did. Can't
he salido de trabajar, ha sido mejor hoy porque había menos niños, así que han estado más tranquilos. ¡Bien! Pero bueno, ahora me voy a casa, luego tengo que ir al médico y ahora voy a subir mi primer vídeo a YouTube. ¡El primero de mi vida! ¡Qué emoción, qué emoción! Espero que os salga bien. Y luego no sé si iré al gimnasio o no, depende de mi estado de ánimo después del médico y de lo tarde que sea, porque tengo al médico un poco tarde. Pero bueno, chao pescado. Si no nos vemos, hasta mañana. Chao. Son of mother, you look weathered, hiding away beneath your bed. Destroy your own creation like your mother did. Can't believe you did it to your own kid, your own kid. Hay viento y un cortacésped, así que no sé si me oye, pero si pensaba que venía gente detrás. Hoy es jueves, bienvenidos al jueves. No quiero ir a clase, tengo historia que más o menos me gusta, el profe es majo, pero luego tengo fucking gramática y un examen para el que, sorpresa, no he estudiado, con lo cual cero gracia, pero bueno, allá vamos. Bien. Bienvenidos a clase de inglés. Yo pensaba que hoy no tenía que trabajar por la tarde y esta mañana me han dicho, ¿puedes venir a dar una sustitución? Y yo, yes, por supuesto. Yo bilingüe. Y entonces, bienvenidos. Creo que tengo que dar vocabulario del aeropuerto, cómo manejarse en un aeropuerto. Entonces, pues eso, por lo menos son adultos. Así que, pues todo bien, espero que vaya bien. Tengo un poco de miedo, pero la gente de momento ha sido muy maja en recepción, así que se me ha olvidado coger boli, si tengo que firmar una cosa y ahora le voy a tener que pedir a alguien si me puede dejar un boli, me da un poco de vergüenza. Voy a ver si en la clase hay. Pero bueno, no cero productividad, pero no mucha, porque me apetecía más pensar en otras cosas. Lo que pasa es que me viene fatal eso, porque la semana que viene tengo exámenes y no estoy muy preparada. Pero bueno, no son, bueno, uno es un final, pero es una parte de un final, ¿sabes?
Pero bueno, eso, ahora me voy a clase y luego voy al gimnasio con mi hermano. Bien. Todavía estoy en la calle, pero bienvenidos a clase de costura. Todo bien, casi tengo el pantalón hecho bien, creo que la semana que viene, con un poco de suerte, y si hago algo en casa puedo acabar. Y luego al final le he enseñado lo que pensé ayer en el dibujo ese un poco feo, y me he intentado explicar la cantidad de tela que iba a necesitar, y mucha tela, un huevo y medio de tela. Y entonces, pues no sé, lo tendré que hacer. Pero matemáticas, fracciones, yo ya no sé fracciones. Me sentí muy estúpida, pero porque encima había muchas letras en la pizarra. Pero bueno, me voy a casa a estudiar. Ya he salido de nadar, estoy muy orgullosa porque cuando empecé a ir los sábados a nadar a principios de, no, a finales de enero, solo era capaz de hacer un largo y luego me tenía que parar, pero ahora he conseguido progresar, puedo hacer 40 sin ningún tipo de problema, entonces fantástico. Hoy he hecho 80 largos en total porque tenía... Están pasando todos los coches, me estoy muriendo de vergüenza. He conseguido hacer 80 largos porque tenía agujetas en los brazos de ayer, pero súper bien, estoy muy contenta, sobre todo porque, por eso, porque ahora aguanto más tiempo. Y ahí me he duchado, me tenía que lavar el pelo porque como lo llevaba echado para atrás, pues estaba ya un poco cuestionable. Y ahora, en teoría voy a estudiar, en teoría, pero podéis contar cuántas veces he dicho que voy a ir a estudiar y luego no estudiar. He hecho otras cosas, entonces en teoría voy a estudiar, no se sabe si acabaré estudiando o si al final editaré el vídeo que en teoría voy a subir hoy o mañana, no sé, depende de si está listo o que está viniendo un montón de gente, me voy, adiós. Se me olvida decir que voy en pantalón corto por primera vez en mucho tiempo, he salido a la calle en pantalón corto. Increíble, ¿eh? Porque yo nunca llevo las piernas al aire, me da mucha vergüenza porque no me gustan mis piernas, pero me siento muy mujer de anime.